Chicas, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se desmayó porque se le cayó arriba de su cabeza un zapato. ¿Cómo que se me cayó un zapato? No entiendo. O sea, ustedes estaban caminando. Éramos las personas que te estaban hablando arriba. Ah, ya me acordé. Gritaron que querían pan. Sí, ya me acordé. Algo me pegó. Corazón. Fue el zapato. Ay, qué zapatote, qué bárbaro. Debe ser su papá, ¿verdad? Sí. Señor, ¿cómo se siente? ¿Está bien? Sí. Siento, ay, estoy muy mareado, muy mareado. Oh, ay, no puedo caminar, como que me lastimé la pierna también en la caída. Ay, chica, no puedo moverme. Ay, señor, qué pena, es que fue sin querer, ¿verdad, Dani? Sí. Oiga, y se siente muy mareado, a lo mejor se le inflamó algo el cerebro. ¿Qué le parece si le ayudamos? Vamos a recoger, chicas. Sí. Vamos a recoger porque ahorita el señor no puede hacerlo. Lo único que me preocupa, señora, es que tengo que vender todo este pan para poder comprar unas medicinas para mi hijo, pero no puedo ni siquiera moverme. ¡Mamá! ¡Ay, chicas! Pues pobrecito, ¿ya ven? Sí, mamá. Pues fue un accidente, pero ¿qué les parece si le ayudamos? ¡Sí! ¡Mamá! ¿Y si nos comemos todo el pan y si lo pagamos? Ay, no, mijita, pero mira la cajota, ni que fuera yo quién, Ricky Ricón, ¿o qué? Mamá, ¿qué tal que si le robamos el dinero a papá para comernos el pan?
Ay, no, mijita, hay que pagar todo. La escuela, inscripción, uniformes, todo. No, 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 no. Mamá, ya sé, mamá. A ver, Marcia, ¿a ti se te ocurre algo? ¿Qué idea tienes para ayudar al pobre hombre? En el grupo de la colonia, en WhatsApp, todo vende, podemos vender el pan. Mamá, ¿qué tal si hacemos un video? Y luego, lo ponemos en el grupo. Ándale, Dani, es muy buena idea. Perfecto, entonces tenemos mucho pan por comer. Digo, por vender. Ay, Marce. Bueno, chicas, vamos a ayudar al señor. Marce, tráete una silla para que se siente y nosotros vamos a meter el pan para empezar a hacer el comercial. Sí. Ayúdale. Bueno, chicas, a ver, vamos a ponerlo aquí para empezar a grabar el video. ¡Ándale, Marce! Es que le está ayudando al panadero. Siéntese, don panadero. Siéntese, señor. Danielita, ¿verdad? No, Marcela. Ay, es que se me confunde. Muchas gracias. ¿Qué vamos a decir en el video? Porque tiene que ser así que la gente nos empiece a comprar. Que está muy rico el pan, muy calientito. Que ya sé. ¿Quemamos? Y ofrecemos servicio a domicilio. Está muy bien, mamá. Servicio a domicilio. Uber pan. ¡Listo, chicas! ¡Al lado del video! Sí, porque se nos va a pasar nada del pan y después no vamos a vender nada. ¿Sí, mamá? Bueno, ándeles. Qué rico pan, qué niñas tan trabajadoras. Muy bien. Es aquí. Aquí está su pan. Gracias, maestro, qué lindo. Una concha y una concha. Vaya, voy. Percita, llegaste con el pan, corazón. Ahí está. Gracias. Me saludas al panadero. Adiós. Adiós. Bueno, doña Meche, un bolillo. Listo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el pan? Ay, a ver, entonces échalo porque ya tenemos hambre.
aquí tienes. Gracias. Gracias. Salúdame al panadero, que se mejore. Claro que sí, adiós. Adiós, bye. Buenas tardes. Listo, vecina, aquí está su pan. Muy amable, gracias. Que lo disfruten. Muchas gracias. Adiós. Que se recupere pronto, panadero. Gracias. Adiós, panadero, que se cuide mucho. Sí, vecina, sí. Ok, sí, fíjese, justamente alcanzó porque ya se nos está acabando. Ok, ahorita se me lleva. Ándele. Bye. Mira, ya se nos está acabando. Sí. Ten. Ándale, para Jorge también. Ok, sí. Sí, ok, ok. Ajá, ok, sí. Ahorita va por allá. ¡Hola, mami! Ok, ahí va por allá. Sí, paga esa torta. Ok, ándale, bye. Bueno, ¿sí? Ok, ah, sí, vecino, justamente son las últimas tres piezas. ¿Te las mando? ¿Quiere que le mande cambio? No, bueno, ok. Mándele, bye. Gracias. ¿Está aquí para la vecina de tres cuadras? Sí, sí, padre. Aquí está esta entrega. Aprovecho. Le doy la entrega y después le doy a mi abuelito. Señora, aquí está su pan. Gracias, amigo. De nada. ¿Cuánto va a ser? 20 pesos. Te voy a dar 50 para llevar el panadero. Gracias, señor. Ya falté un poquito. En su última entrega. Te van a encantar. Me dijeron que no estaban, pero que lo dejara aquí en la puerta. Y pues ya, vámonos. ¡Ahora! ¡Ay, qué bueno que llegaste, Marcela! ¡Bueno, toma! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Dónde está, señor panadero? Ya llegaron, chicas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Otros 1,000 pesos! ¡Fernanda! ¿También vendiste todo? ¡Gracias, pequeña! Gracias, chicas. Se los agradezco infinitamente, de verdad. No saben lo que han hecho por mí. No, vecino, ya. Se nos acaba de terminar la última pieza de pan. Ya no hay. Sí, yo creo que hasta mañana ya el señor trae pan calentito. Ándele, bye. Ay, ya acabamos. Sí, chicas, ¿qué creen? ¿Qué? Ya acabamos con todo el pan. ¡Sí! Muchas gracias, chicas, de verdad. Muchas gracias, señora Alma. No, vecino, para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Bueno, amiguitos, y ya sabes, cuando tengas oportunidad, debes de hacer el bien, ¿verdad? ¡Sí! Ayudamos, no nomás a él, también a su familia. Sí. Entonces, ya saben, ¿eh? Ayuden siempre y hagan el bien sin mirar a quién. Y si te gustaría